it's time to settle the score. A champion, me from the start, was born with it, see I do it from the heart. It's time to go get it, it's time to tear them apart. It's time to come with it, divide dumb from the smart. Weak from the strong, great from elite. I'm from the bottom, man, see I'm straight out of them streets. Where we all fight to eat. Where we all fight for peace. Some fight for things, some fight to live. That's my only hope, son. And I ain't hearing no, and I ain't taking defeat. I'm about to be king of the streets. I don't really care what you say. I'm on the streets. They say it's easy being me, man. What you talking about? People down and be praying I don't make it. Can't pay it no mind. Stay focused, I gotta take it. Problems stress you out. Stay focused, you gotta shake it. Your focus, all you got, so you're focused. Don't let them break it. Tonight's the big fight. Crowd yelling my name. Lights, camera, action. Be a lord of fame. This is why I came. This is why I'm here. This is why I train. Now to say my name, I walk around the ring, the bell go. The passion, the love of it. I am who I am just because of it. Ain't hearing no, I ain't taking defeat. Salute me, the new king of the streets. What? I don't really care what you say. I'm on the streets. I'm from the streets. I'm in the fight of my life. ¿Cómo va todo? Hola Street, ¿cómo te va? Como siempre. Deberías probar algún día esas malteadas de proteína. Solo para ver si te agrada el sabor. Quién sabe, tal vez las odies. Sí, pero si es lo mejor que he probado, entonces... Te lo obsequio, cortesía, de la casa. Gracias, amigo. ¿Sabes qué? Por cierto, mira esos anuncios. Alguien puso uno nuevo hace rato, creo que te interesará. Digo, no es mucho. Parece ser que alguien busca que lo ayuden con su camión. Como ves, podrías ganarte unos dólares por un día de trabajo. Sí. No pasa nada si pruebas algo nuevo. A veces es mejor que no sepa lo bueno que sabe. Fantasía sobre realidad. Eso se llama negación. Adiós, Al. Adiós. Noche de pelea, cada sábado, solo en el gimnasio Sterling. Hola, hola. ¡Sí! ¿Cómo estás, nena? Bien. ¿En serio? Shannon, ¿qué haces? Exámenes en unos días. Claro, señorita perfecta. Lo harás otra vez. Ah, eso espero. Gracias por cuidar a Jessie hoy. Te lo agradezco. Es algo fácil. Es muy divertida. Te adora. Eso vale mucho. No tengo dinero. ¿Te pago después? Sí, claro. Lo entiendo. Gracias. Adiós, Jessie. Adiós, Shannon. Hasta mañana. Gracias. ¿Mamá?
Manta vence al chico Sterling en lucha clasificatoria. Te esperaba más tarde, Greg. ¿Quieres oír lo que la prensa dice de la pelea de anoche? Lo que debió haber sido una pelea fácil para Greg, el chico Sterling, fue una sorpresiva derrota a manos del novato Dorian Manta en la pelea clasificatoria anoche. Sterling tuvo dificultades desde el inicio y durante toda una pelea inusualmente corta y evidentemente unilateral, regresando a casa con una derrota inesperada y humillante. Sin un buen plan para sus siguientes peleas, Sterling podría alejarse de la pelea por la siguiente competencia de luchadores en las siguientes semanas. Una derrota y ya estoy fuera ni en sueños. El problema no es la derrota, Greg. Lo que digo es que has estado algo distraído. ¿Ahora dónde vas? Las Vegas, a recuperarme unos días. Greg, ¿no vas a venir con nosotros? No lo has visto en 18 meses. Al menos tienes que... ¿Hacer qué? No haré nada. Nos vamos, mi amor. Sí, nena. Ya acabé. Vámonos. Adiós, Coach Ozzy. Hola. Me voy de aquí, que te diviertas. Tenemos planes en Las Vegas. Greg, vamos. Por favor, hoy no. Mira, ya sé que hay mucho de qué hablar. ¿Por qué no me das el resumen el domingo después de que vuelva? Greg, aún es nuestro padre. No insistas, ya lo intenté. Gracias. Buena suerte. Cuídate, James. Se lo agradezco, jefe. Qué bueno verte, James. Qué gusto verte, hermano. Aunque seas adoptado. ¡Idiota! Te traje esto. Es hermoso, Yassi. Supuse que como no necesita mucha atención, lo podrías cuidar muy fácil. Oye, me lo merezco, Yassi. Lo siento mucho. Olvídalo. Rayos, te extrañé, papá. Yo también, mi amor. También te extrañé. ¿Greg? Pues él tenía un pendiente. Sí, lo entiendo. Bueno, al menos vino mi nena. Gracias. Vámonos antes de que cambien de opinión y te dejen otra noche. Se me antoja una cerveza helada. James, hace mucho. ¿Cómo estás? Gusto en verte, Al. ¿Tienes mi cerveza favorita? Está al fondo. Eres mi ángel. Hace 2 meses que no las pruebo. ¿Algo más? Una botella de whisky y cigarros. Muy bien. ¿Quieres algo, linda? No, ya lleva suficiente. Olvida los cigarros. Dame una bolsa. Está bien. Querido amigo. ¿Cuánto te debo? $23.50. Ponlo en mi cuenta. Con gusto. Oye, espera. Permíteme. Considéralo un obsequio de bienvenida para celebrar tu regreso. Ah, ella es tu hija. Es más fuerte que tu hijo. Tal vez podría subir al ring. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y si nos la llevamos? ¿Y que trabaje para pagar la deuda de su padre? Sí. Perdón, caballeros, creo que hay un malentendido. ¿Qué? Vamos, Víctor, déjame hablar. No hay ningún malentendido. Y no es asunto tuyo. Amor, ¿todo está bien?
¿Tienen problemas con mi chica? Esta no es tu pelea. Vaya. Yo digo, mi chica, mi pelea. ¿Crees que es gracioso? ¡Vámonos de aquí, Ozzy! Dime la verdad, James. El tipo de la tienda, los dos rusos, fueron la causa de tu arresto, ¿no? ¿Cuánto debes? Mucho. Iba a perder este lugar. Y todo lo que construí. Yo, un padre soltero criando dos niños que perdieron a su madre. Lo único que quise hacer fue darles estabilidad y un mejor futuro. No iba a dejar que ese sueño se fuera por el caño. Cometí un error. Pero pagué por él. Es mi gimnasio. Y son mis hijos. Solo de sangre, no de corazón. Tus hijos te necesitaban y no estabas aquí. Al diablo tus ideales de salvar al gimnasio y tus decisiones estúpidas al final. Cuando ellos te necesitaban, te fuiste. Yo fui el que sostuvo esto. Yo fui el que dejó la luz encendida y la puerta abierta, no tú. Y yo me pregunto, ¿por qué fuiste a arriesgarlo todo en primer lugar? ¿Por qué fuiste con ellos, James? Tantos años como amigos, después de lo que hemos vivido. ¿Por qué no acudiste conmigo? Sabes que te habría ayudado. Ay, por favor, sí. Te debo tanto que jamás podré pagarte. Lo hecho, hecho está. No, hecho no es lo que yo diría si ellos aún esperan que les pagues. Te lo diré de nuevo. Si tú te metiste en algo, resuélvelo tú. Pero no aquí. Esto es de ellos. No te atrevas a arruinárselos a Greg y Jazz, James. Puedes pasar la noche en el sofá. No, no enciendas el cigarro. No vayas a quemar este lugar, además de todo. Buenas noches. ¿Sí? Hola, busco a Remo Street. ¿Quién lo busca? Me llamo Ozzy, estuve en la licorería esa noche. ¿Podemos charlar? ¿Y para qué? ¿Perdiste tu placa? ¿Qué tal? Cuando se te cayó... Busqué tu nombre en internet y es fácil encontrar a alguien. Sí, gracias. ¿Peleas? Digo, te vi pelear. No está mal. Entreno luchadores en el gimnasio Sterling. ¿Lo conoces? Reconozco a los talentos y... viendo cómo te moviste esa noche, tienes mucho potencial. Me sorprende que nadie te haya contratado. Bueno...
Crecí en una familia militar, en el extranjero. ¿Conoces al chico Sterling? Sí, lo he visto luchar. Él entrena en el gimnasio. Mira, ¿por qué no vas al gimnasio? Lo ves, saludas a Greg. Mi sobrina, que estaba en la licorería, le gustaría agradecerte. ¿Ah, sí? Normalmente no dejo que alguien luche por mí. Hace tiempo habría estado contigo a tu lado, golpe a golpe. Pero es cierto lo que dicen. Los que ya no pueden hacerlo, enseñan. Eres talentoso. Déjame enseñarte. Gracias, amigo. Mañana tengo una entrevista de trabajo. Estoy buscando quien me ayude en el gimnasio. Limpiar el lugar, ayudar con las tareas diarias. Y pago $15 la hora. Podrías entrenar sin costo. Piénsalo. Deberías ir. Perdón, mamá. ¿Te despertamos? El gimnasio, el entrenador. Es una nueva oportunidad para ti, ¿no? Dame un beso para la buena suerte. Me siento afortunado, pero dame otro por si las dudas. Espera a Shannon para que te lleve a casa. Está bien. Bien, ve a la escuela. Qué linda, linda niña. Sería una pena que tuviera un accidente en la escuela. O puedes entrar al auto, como gustes. ¿Eres listo? Y esto se enseña mal. ¿Crees que eres gracioso? Creo que tu actitud de vaquero es un problema. Verás, por ti estoy en un dilema. ¿Por qué? Metiste tu nariz en algo que no es de tu incumbencia. El problema en la tienda es entre mi buen amigo James y yo. No es tuyo. Y tus vaqueradas me costaron dos de mis mejores luchadores. ¿Los mejores? ¡Maldito seas!
Dicen que a todos les llega su hora. Y ahora es tu hora, callejero. Hoy sabremos si lo de ayer fue habilidad o si solo tuviste suerte. No, gracias. Paso. Niet. Saldrás a ese ring y realmente sabremos de qué estás hecho. No soy tu perro, ni lucharé para ti. Ahora sí. O enviaré a estos caballeros a visitar a tu drogadicta madre con tu cabeza dentro de una caja y después me traerán a tu dulce hermanita para venderla al mejor postor y además como tú. Padre héroe de guerra, ¿eh? Abatido tan joven en las calles de Irak. Yo también conozco esas calles. Piénsalo. Esto es entre tú y yo. No metas a mi familia en esto. Imposible. Yo también tengo familia. Anatoly no es solo uno de mis mejores hombres, sino también mi hermano. Tú eliges. 2 minutos. Estoy contando, callejero. Más que suerte, callejero, ¿eh? Lo hice y gané. Deja a mi familia en paz. Ah, me impresionas, pero no estamos a mano. No, no es lo que dijiste. No, dije que si sobrevivías 2 minutos, te dejaría tu cabeza. Este sí es el trato. Tú me costaste 2 luchadores. Tengo 2 peleas sin luchadores. Tú entrarás y tomarás su lugar. Si ganas, dejaré a tu familia en paz. ¿Y si pierdo? Anatoly te cortará las manos. ¡Listo para pelear! ¿Cuándo? Lo que debes saber es que al tronar mis dedos, vendrás como un perro. ¿Te queda eso claro? Ese es el trato. Jesse. Hola, Ozzy. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy voy a analizarla así desde el suelo. ¿Cuándo me darás unas muestras para mi propio control? Cosecharé unos vegetales esta semana, pero podrías ayudarme a cargar cosas y a llevar la tierra. Sí, eso es para jóvenes. Le diré a esos rudos que vengan a quemar
Más calorías. Suena bien. ¿Qué está haciendo? Ah, ¿tienes tus experimentos? Yo los míos. Oh, sí. Grosero. Hola. Hola. Quiero agradecerte por lo de esa noche. Podrías haberlo hecho sola. Sí. No. Soy Jasmine. Soy Remo. Mucho gusto. Mucho gusto. Tengo que irme a trabajar. Que te diviertas. Gracias. Nos vemos. ¿Sí? Sí. Gracias, Osir. Adiós. ¿Viniste? Sí. No creí que te vería. Aquí estoy. Pasaron 2 días. Mira, en los días fuertes harás las labores matutinas. Limpiar tapetes, encender las luces, revisar temperatura, doblar y guardar toallas. Y lo que se vaya necesitando. Fácil, ¿no? Sí. ¿Con quién empiezo? Dante. Te voy a presentar a alguien. Es tu nuevo compañero, Remo. Dime, Street. Infierno. Como el infierno de Dante. Yo soy fuego. Pero se quemó el trasero la última vez. Qué gracioso. Bueno, nenas, basta de hablar, a entrenar. Vamos. Hola, ¿cómo te sientes? Cansado. Fue muy agotador. Después será fácil y luego otra vez duro. Toma, un adelanto de tu paga. Los luchadores que conozco lo necesitan. ¿Me conoces? ¿Regresarás mañana? Así sea. Gracias, coach. Uh-huh. Y, coach... ¿Mm? Yo cuido a mi hermana los domingos y la llevo a la escuela algunos días. ¿Crees que la pueda traer aquí cuando me toque o sería mucho...? Bueno, creo que la primera que cuidamos en la oficina salió bien. Buenas noches. Descansa. ¿Qué? Ten cuidado. Siempre lo hago. ¿Tienes auto o tomarás autobús? Ninguno. Nos vemos, coach. James, ¿a dónde vas tan temprano? ¿Eh? La pelea aún no termina. Mi paciencia contigo no durará mucho, James. No he olvidado lo que debes y me imagino que tú tampoco. Te lo pagaré, Uri. ¿En serio? Mis colegas me preguntan por qué ha pasado tanto tiempo con una deuda tan grande. No es buen negocio. Yo les dije, créanme, James me pagará. Por supuesto. No me falles, James. Pagarás. Pagarás en una semana. ¿Me entiendes? Así se hace. Fuera de aquí. ¡Demasiado dinero por tu culpa! ¡Déjeme ganar así! Viaja, viaja, hora de partida. Hola, perdón, no creí que alguien estuviera aquí a esta hora. Eres Sterling, ¿verdad? ¿Qué rayos haces aquí? Ah, el coach me dio un trabajo de medio tiempo. Bueno, ya sabes quién soy. Y ya sabes que el gimnasio es de mi padre. Así que también es mío. Street. Entendido. Sí. ¡Bájalo,
los hombros, no las manos. En círculo, muévete, cuida tus manos, Greg. ¡30 segundos, descansen! Greg, ven aquí. Sé firme, ¿sí? No tengas miedo de liberarlo. Buscarás la ventaja contra el siguiente. Pero sabe moverse. Hazlo que se levante y cánsalo mientras esté parado. ¿Sí? Recuerda mantener tu rango en ángulo cuando te ataque. ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¿Te gusta? Oye. Te hablo a ti, toallero. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Remo. Remo Street. ¿En serio? ¿Remo? ¿Ese es tu nombre? Sí, eso dije yo. ¿Qué importa? ¿Vas a entrenar o a burlarte del toallero? Oye, le estoy ayudando. ¿Sí? Quiero darle un aviso a nuestro guapo ayudante. Y la ayuda es no desear a la hija del dueño. Mi hermana. ¿Hablas en serio? Greg, compórtate. Solo digo lo que veo, coach. Oye, y yo digo lo que veo. Ponte a entrenar o vete a la ducha. Mejor platica en tu tiempo libre. Ups. Fallé. Oye, te falta otra toalla más, toallero. Oye, Reno. Te faltó esta. ¿Qué estás haciendo? No seas idiota y ponte la ropa. Muy bien. ¡Vamos, nenas! Las manos fuera de los bolsillos. Tienes 20 luchadores, $1,300. ¿Sí? Sí, es lo que están ganando. Oigan, acabo de colgar con el señor Bloomberg del Buró de Medicina. ¿El de los subsidios? ¡Sí! ¡Sí! Revisaron mi propuesta de subsidio hoy y... ¿Les agradó? ¡Sí! ¡Claro, es magnífica, lo sabía! Es maravilloso, amor. Es magnífica. Pero no sabré si lo recibí hasta en una semana, pero me recomendarán para uno completo y... Wow. Oye, Reno, ¿qué te dije sobre ver a mi hermana? ¿Por qué, amigo? ¿Celoso porque le presto más atención a ella? ¡Tranquilo, Greg! ¿Qué dijiste? Bueno, anoche, cuando tiraste la toalla, creí que eras un perfecto idiota. Pero ya no tengo duda. Oye, amigo, calma, relájate. ¿Esa fue una invitación? ¿Estás celoso de Jasmine Greg? ¿Quieres que yo te vea así? ¡Vamos, entra! ¡Vamos, perro! ¿Quieres una golpiza? ¡Enséñame lo que tienes! ¡Anda! ¿Te crees muy valiente o qué? Yo creo que para el miércoles ya sabré. ¡Vamos, demuéstrale, toallero! ¿O sí? ¿O sí? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se acabó! ¡Basta! ¡Levántate! ¿Qué rayos fue eso? Lo llamo pelear. Ah, ¿quieres pelear? Y tengo que entrenar. ¿Con el toallero? Tu compañero de ring está lesionado y es tu culpa, ¿sí? Me lastimaste, idiota. ¿Qué es lo que piensas? Le agradan las combinaciones arriba y abajo. Y no olvides la lucha grecorromana. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Es tu decisión o sí? Tendrás que buscar a otro toallero cuando termine con él.
¡No va a sobrevivir a esto! Está bien, basta, basta, basta. Los dos a las luchas. Te acabaré mañana. Para que lo sepas, hasta que Chad mejore, vas a ser su compañero. Mira, acerca de Craig y tú, te seré honesto. Greg no había peleado así en meses. Su estilo está un poco flojo. Creo que le ha faltado a Greg mucho coraje. Sabe las técnicas, pero... ¿Entonces su odio hacia mí lo hará un mejor luchador? Aunque no lo creas, sí. Bueno, al menos sirvo para algo. Si hubiera sabido que eso necesitaba, te habría llamado hace un mes. Claro que no solo es su beneficio. También te hace mejor luchador. Hasta mañana, muchacho. Descansa. Que descanse, coach. Deberían aprender a usar un auto más discreto que ese. Ding dong, callejero. Hora de pelear. Street, voy a entrenar a Greg en unos minutos más. Prepara tu equipo ahora. Sí, coach. ¿Tienes algo más fuerte que pueda golpear hoy? Miren, chicos, no más juegos. Street, a mi oficina. Hasta mañana, toallero. Vete a casa. ¿Por qué? Estás lento, no te concentras. Pero vamos, coach, estoy bien. Mira, no es un castigo. Vienes a diario, trabajas y entrenas. Solo descansa y te veo mañana. Vente preparado. Como diga. Tienes que hacerlo. ¿A dónde lo llevo? ¿Te mostraré? ¡Tada! Vaya. Es muy bonito. Gracias. Era para mi proyecto de tesis, pero ahora quiero hacerlo profesionalmente. Medicina homeopática, prevención y cura alternativa de enfermedades. Es increíble. ¿Para la universidad? Sí. Estudio para mi doctorado. De hecho, ya me presenté en el Buró de Medicina de UCLA. ¿Y? Dijeron que les encantó, pero debo esperar un par de días para saber si me dan el subsidio. Cruzaré los dedos para la buena suerte. Ah, oye, tengo algo para eso. Ven, siéntate. Vamos a ver. ¿Qué es? Es aloe. ¿El jardín? ¿Solo haces eso? Estudio, investigo, trabajo en una clínica de salud, tratando pacientes con cáncer y medicina menos tradicional, y así
Es la emoción de una super nerd. Y este es tu escondite secreto, ¿verdad? Ah, sí. Lo considero más bien mi santuario. Digo, el gimnasio está bien, no me lo tomes a mal. Y estoy agradecida por todo lo que ha hecho por mi familia. Pero caray, a veces debo huir de tanta testosterona, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó? De hecho, mi mamá lo empezó cuando ella y papá fundaron el gimnasio. Uno de mis primeros recuerdos es que yo recogía fresas aquí con ella. Creo que... aunque ella ya no está... siento que parte de ella sigue aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué vas a hacer cuando entres a casa? Prepararé té verde con extracto de diente de león. Remojaré los espárragos toda la noche para batirlos en la mañana. Haré jugo para almorzar y cenaré hojas verdes. ¿Y? Y no más lácteos. Bien. No esperes milagros de inmediato, pero todo esto en verdad te ayudará. Estoy muy agradecido. No hay problema. Muy bien. Que descanses. Gracias por traerme. Buenas noches. Otra vez, rehabilítate. Sí, coach. Bueno, vámonos. Oye, el trabajo primero, toallero. Basta, por favor. Sí. ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Tú también te apiadaste de él? No, solo digo. Mientras más mal lo trates, más va a querer Jasmine tratarlo bien. Pues sí, Chad. ¿Por qué no te guardas tus comentarios? Pues esto no me lo voy a guardar. No seas idiota. Greg tiene una gran pelea en unas semanas y mis huesos ya no pueden cargar todas sus cosas. ¿Me darías una mano y ayudarme? Es hora de que tengas un poco de experiencia en el ring. Entrenar está bien, pero es mejor lo real. Sí, puedo hacerlo. Gracias, coach. ¿Qué me quieres hacer, Ozzy? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Hola, guapo. ¿Te vas a casa? Sí, eso pensaba. Prepararme para una cita con una chica bella. ¡Qué coincidencia! También tengo una cita hoy. ¿Pero qué? Hasta luego. Hasta luego.
Bien, chicas, ya me voy. Linda, dame un beso. Te ves muy guapo. Gracias, mamá. Estoy orgulloso de ti. Gracias. ¿Terminaste la tarea? Uh-huh. Llegaré tarde, no me esperen. Uh-huh. Adiós. Ding dong. Rayos. Bien. Eso es, callejero. Víctor, hoy nos vamos a divertir. Va nuestro payaso. Déjame ver eso. Oye. Víctor, escucha esto. Jazz, ocurrió algo. Jazz, como en Jasmine. ¿Es tu novia, la hija de James? Sí, dame mi teléfono. Oye, oye. Si peleas, te lo doy. O tal vez me lo quede y yo le llame a Jasmine. ¡No! Uri, por favor, hoy no puedo hacerlo. Cualquier otra noche lo haré, pero hoy no. Eso me dijeron. Qué pena. Ahora vas a ganar la pelea esta noche y me pagarás lo que me debes. ¡Pelea, pelea! ¡Demuestra quién eres! Está bien, si tú lo dices. Ya te dije, estaré bien, no te preocupes. Está bien. Hola, Street. ¿Te los quitas, por favor? ¿Quieres explicar? Tuve una pelea. Dime que fue en un bar y que no presentaron cargos. No es cierto. ¿Sabes el daño que las peleas clandestinas nos causarían? ¿Eres un idiota? Tengo un gran evento pronto y comienzas con tu club de la pelea. Ya es suficiente, Greg. No me dejas opción. Arriesgaste la carrera de Greg y puedes arruinar la reputación del gimnasio. Limpia tu armario. Coach Ossie. Estás despedido. Fue lo correcto. ¿Y esto? Yo no entiendo por qué no me dijiste si ya lo sabías. Me iba a enterar en algún momento. Cariño, fue de repente. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? No supe cómo decírtelo. No quería alterarte. Disculpa. Como quiera, ya estoy alterada. Lo siento, debí decírtelo de inmediato. Lo siento. Vaya, te ves mal. Mal día, tuve que despedir a alguien. Has trabajado mucho estos días.
¿Qué estás pensando, James? Pienso lo mucho que has hecho por este lugar. Todo lo que te debo. El fin de semana cumples años. Déjame invitarte a cenar y agradecerte tu esfuerzo. ¿Qué dices? Este viernes. Llevamos a Greg, Jassy. Será una cena familiar. Vamos, James, no lo hagas. Déjame hacerlo. Cierra antes, limpia el lugar. Vamos a desestresarnos como antes. Eso suena bien. Lo arreglaré. Tú, los chicos y yo este viernes. De acuerdo. Oye, James. Sí. Qué bueno que regresaste. ¿Es bueno regresar? ¡Sorpresa! ¡Felicidades! ¡Te queremos, hermano! Hola. Creí que dijiste que solo la familia. Esta es la familia. Escúchenme todos. Quiero decir algo sobre alguien a quien todos amamos. Si no estuviera aquí, no habría nada. Todos dicen que hacer lo mismo una y otra vez, exactamente igual, y esperar otro resultado, es la pura definición de locura. Pero si eres un luchador, se llama entrenamiento. Sí, sí, claro. Pero se necesita algo de locura para tener un equipo como este. Claro, claro que sí. Por el coach Oz, el más loco que conozco. Eres el pegamento que nos mantiene unidos. Feliz cumpleaños, campeón. Te amo. A brindar. Sí. ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños, coach! Bien, aquí tiene. ¿Se ve bien? Sí. Oye, ¿y Nikki? No funcionó. Paso mucho tiempo en el gimnasio y nada con ella. Bueno, hasta nunca. Oh, rayos. ¿Qué pasa? Olvidé el obsequio de Ozzy en el gimnasio. ¿Puedes ayudarme mientras voy por él? Sí, 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 ve por él. Súper, regreso pronto. Greg. ¿Cómo se siente el coach Ozzy, eh? Sabes que debería estar molesto con esto. Sé que tu hermana y tú estuvieron involucrados. Agradece a mi papá, él planeó todo esto. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Adoro una buena sorpresa. Oye, ¿y Jazz? Olvidó el regalo de Ozzy y regresó al gimnasio. Eso. Necesito tu teléfono, Ozzy. ¡Contesta! ¡Contesta! Por favor, nena, contesta el teléfono. Dígame, coach. Soy James, James. Ve al gimnasio. ¿Cómo? Los rusos. Van a quemar el gimnasio y ya se está ahí. Voy para allá. ¿Qué acabas de hacer? Thank you.
Lastimó un pulmón. Está mal. Quieren mantenerla ahí. Y no sea permanente. Greg tiene suerte de estar vivo, pero no podrá pelear. Lo siento, coach. Es mi culpa. ¿Por qué es tu culpa? Los tipos de la licorería, después de que los golpeé, fueron por mí. Me obligaron a pelear. Y si no lo hacía, matarían a mi familia. Yo no creí que le hicieran eso al gimnasio. Es que no iban por ti. James lo arregló. ¿El padre de Jasmine? Sí, tiene problemas. Les debe mucho dinero. Creo que pensó que si se incendiaba el lugar, cobraría el seguro y les pagaría. ¿Dónde está? ¿Qué demonios está...? No tenía opción. ¡Le debo a Uri! ¡Me iba a matar! ¡Los mataría a todos! ¡Nadie debió estar ahí! ¡El lugar se incendiaría! ¡Le iba a pagar una parte para ganar tiempo y saber qué hacer! ¡Te excediste esta vez, James! ¡Por favor, regresemos! ¡No puedes hacerme esto! ¡Me van a matar! ¡Pues reza porque no te duela! ¡Uri! Ah, Street, mi buen amigo, dime. Tenemos un trato, Uri, y lo cumplí. Si peleaba para ti, no lastimarías a mi familia. Soy un hombre de palabra, y tienes razón. Nuestro trato terminó. Pero con James, sin embargo, aún no se termina. ¿Quién crees que evitó que lo agredieran en prisión, ¿ah? No es barato mantener a salvo a alguien tan guapo como James, ¿ah? Pero yo lo veo como una inversión. Protejo mis intereses porque me debe mucho dinero desde antes. ¿De qué me sirve muerto, ¿ah? Y le ofrecí protección en prisión. Aún muy buen precio. ¿Sale? ¿Y qué hace? ¿Me viene a ver? No. Apuesta. ¡Y pierde! Bien, tengo que recordarle lo que debe. Tienes un buen seguro de daños con el gimnasio, ¿no? Sí, bueno, no importa. Por la cantidad que sea, es posible que sea la misma cantidad que nuestro amigo me debe. Un momento, son más de 750,000. Sí, tienes toda la razón. Cuando llegue el cheque, iré a cobrar, ¿ah? Y si hay un problema, iré por ti. Y ya sabes que te haré, ¿o no? ¿Verdad, James? Ya sáquenlo. Está sangrando sobre mi alfombra y tengo un día muy ocupado. Pelearé por él. ¿Qué? Dije que pelearé por él. Street, ¿qué estás haciendo? No tengo nada si pierdo a todos. El mejor contra mí. Todo al ganador. Vamos, hombre de negocios. ¿Qué puedes perder si yo gano? Si yo gano, se borrarán todas las deudas. Yo ya cumplí con lo que te debía. Es tu turno. Todo o nada.
todo o nada. Acepto. No, basta, ¿qué dices? Es todo tuyo, Steve. Si le temes a los lobos, ¿para qué entrar al bosque? Callejero, ¿peleas con lobos? ¡Tú puedes! Dinero fácil, creyeron. ¿Y tú? La primera regla, callejero. Jamás apuestes contra la casa. Sabía que ganarías. Tenías todo para perder. La motivación es poderosa. Cuídate, callejero. Hasta pronto, Street. ¿Ya terminó? Para ti, sí. Quedó saldada, ¿no? Vete de nuestras vidas, James. Si te veo cerca del gimnasio, si le llamas a Greg o a Jasmine otra vez, no llamaré a la policía. Llamaré a él. ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? ¿A dónde me llevan? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué demonios sucede? ¿Qué demonios sucede? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué demonios sucede? ¿Qué le van a hacer? Un programa de reubicación. Estará bien. Jamás le haría algo a James que lastimara a Greg y a Jasmine. Anda, hijo, vámonos.
Está viva gracias a ti. Y yo no estaría aquí si no me hubiera sacado. El coach me contó lo que hiciste, la razón y lo que pasó. Lo siento. Debí dejar que te explicaras. Lo siento, no merecías esto. Olvídalo. Bien. Eso duele más. Más que mi pierna, que el gimnasio. Digo, eso se arregla, pero... ella no lo merece. Lo que hizo mi papá... ella confiaba en todo, sabe ver lo bueno de los demás. Crecí repartiendo golpes y ahora que quiero golpear algo, no puedo. No podré pelear, perderemos todo. Te propongo algo. ¿Qué? ¿Pretendes pelear en mi lugar? ¿Están todos bien? Sí. Coach, ¿cuál es la regla para los sustitutos en las peleas? Oh, estos tipos sí son malos. ¿Ya estás listo? Si lo hacemos a mi manera. I'm a mess, I know, but I also stick around. I do what I am told to be okay. Then I met you, now I leave it all behind. Cause now I know I usually live a lie. I can't stay, I'll break free. Cause I know nothingness and pain and misery. And now I've found my path from everything they wanted me to be. That's how I found you. This is my fight and I have to see you through. I know your light got me home again. Fritz, cerramos, cerramos! Cause now I'm here, yeah. And after all that we've been through, I won't back down, I won't let you go. I can't stay, I'll break free. Cause I know nothing less than pain and misery. And now I've found my path. No tengo. And everything they wanted me to be. That's how I found you. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí, o sea! ¡Eso es! Te quiero decir algo, mamá. Luz es fabulosa. Jasmine me ayudó a arreglarme. Dijo que debía actualizarme. ¿Te agrada? Me gusta tu peinado. Te ves muy... ¿viva? Claro. Creo que hoy fue la primera vez que en verdad me di cuenta qué tanto has hecho por todos. Por mí, por Jesse. ¿Cuánto sacrificaste? Cuando tu papá murió, usé esto como excusa para huir. Quería ignorarlo. No importaba lo que tenía que hacer para llegar ahí mientras no sintiera dolor. Jasmine es una gran, gran chica. ¿Me prometes algo mientras viva? Jamás tomes ningún momento a la ligera. Ni el bueno, ni el malo. Porque nunca sabrás cuántos de esos momentos tendrán juntos. Vive cada momento como si fuera el último. Gracias, mamá. No. Gracias, Remo.
Bob. ¿Qué haces aquí? Hace 5 años, y eso lo dice todo. El chico Sterling no ha hecho honor a su famoso nombre, ¿o no? Ese es otro asunto, Bill. Sterling, claro. Tiene suerte de no poder pelear en la revancha por el título. Muy de acuerdo. Y lo humillaron otra vez más. ¿Y quién va a estar en su lugar? Dame un segundo. Es un tal Remo Street. Street. No lo conozco. Street, otra broma. ¿Quién rayos es ese sujeto? ¿Quién sabe? Bill? Muy mal. No, no está bien, ¿o sí? El patrocinio era con el chico Sterling. No con Remo Street. No sé en qué estás pensando. No tiene oportunidad contra Matthew. ¿Viste lo que le hizo a Greg? Bob, este chico lo tiene. Solo debe de... ¿Qué ganar? Si no, perderás credibilidad. El gimnasio... se acabará. Hemos hecho negocios... por mucho tiempo. Y esperaré lo mejor. No quisiera que te fueras de esta manera. ¿Quién era ese? Bob Olson. ¿Bob Olson de Promociones Olson? ¡Qué demonios! Creí que si Remo tomaba mi lugar nos cubriríamos. No es suficiente. Tiene que ganar. ¿No crees que gane? ¿Tú sí? Camino con muchas desviaciones. Pero ¿saben qué? Aquí estamos. Huyeses. Y ustedes también. Acérquense. Street a las tres. Vamos, muchachos. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Usted! Acaba con él. Escucha bien. No importa lo que hagas. Pelea con tu corazón. ¿Sí? Sí. Oye. Jesse me dijo que te los diera. Pero este es mío. A patear traseros. Te lo brindo. Bienvenidos, damas y caballeros. En la pelea de esta noche tenemos al retador. ¡Remo!
Ya vi el temor en sus ojos, ¿sí? Sigue haciendo lo mismo. Street. Tienes más coraje que muchos que conozco. Ya es hora. Derrótalo. Por la familia. Tenía miedo de regresar aquí. Creí que con tanto tiempo en el hospital todo estaría olvidado y que mi investigación habría muerto. Sí, no podíamos permitir que perdieses tu trabajo. Por eso Jess y yo venimos todos los días a regarlas, cuidarlas y darles cariño. Estoy asombrada. ¿Qué es esto? ¿Es una sorpresa? Ábrela. Creo que algo tan valioso como la notificación de una beca debería estar enmarcada. Me encanta. Gracias.